Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Yaguatá y Naña Moñepo, año 2024, Yarecola Ñan de Sil, auxiliadora de los cristianos. Aguatata Ñan de Día, Ñan de Mombareteta, Bella, Jamuesa, Jaupeisa, Yaguatata, Beñan de Yara, Yerurejaisa, Ñan de. Hoy estamos leyendo del primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 9, del 1 al 6 y luego del 17 al 19. Capítulo 10 del 1a. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de el Benjaminita. El hombre estaba en una muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Y así entonces continúa, queridos amigos, una historia muy interesante. Primero, nos ubica el autor sagrado, Ñande Ayeba, Ñande Yara Abe, Oñe Bruta Magina, Oye Pora, Oñande Apuitepe, Mabe Bamuida, la Ñande Tendotara. Y nos comienza a poner toda una genealogía, nos comienza a presentar toda una familia. Pero la Ipona Ipe Opagueteo, ¿verdad?, al describir a este joven que se llama Saúl, a pesar de que en el hebreo Sha'al quiere decir Yepuruká o algo pedido o algo que surge más bien porque nosotros tenemos la iniciativa. Haupei Outa Sha'ul, Saúl, prestado, dado, pedido. Entonces, más o menos, ya el autor sagrado nos va a ir mostrando que esta figura de Saúl no será así como Dios estaba pidiendo y estaba queriendo que sea el monarca. Vean hasta donde vean, ella es chata, ¿verdad?, cuando aparece David y así va surgiendo. Pero es interesante ya desde el comienzo cómo el autor sagrado nos va mostrando al personaje. Y aquí justamente le presenta, dice que era un hombre apuesto, no había otro como él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Y una de las características, lastimosamente, que será después negativa sobre Saúl, lo hace justamente que Ochero y Aitereía lleva, Mabashe. Entonces, sobresalía luego por encima de todos. Pero el asunto es que después, esa riqueza y esa grandeza que Dios le había dado, en todo caso, para poner al servicio de los demás, Haendoy Puruporamo ahí. Y bueno. Pero la historia continúa, queridos amigos, estamos comenzando, estamos haciendo un ensayo de la monarquía. Estamos hablando y desde una presentación teológica estamos describiendo al rey, al futuro rey. ¿Cómo es que Dios llama por una parte, pero sobre todo también qué clase de rey, qué clase de reinado, qué clase de persona Dios quiere poner al frente de su pueblo? Upeañan de entonces ñamo y ponana, ¿verdad? Nosotros dijimos tantas veces, y yo les invito también después a seguir estudiando, mirando a través de Ñande Yara Ñe'e. Nosotros en las redes estamos, en YouTube, busquen allí el estudio serio sobre estos capítulos del libro de Samuel. Este es un libro político, este es un libro para los políticos principalmente, todos los congresistas y todos los que están al frente, intendentes, concejales, cuanto ya gobernador, entre los de Apejizánagua, a Peñamín du Umia Yebamba, Eva Peña de Yara Yerueña de la Cristiano Haisha, Yaya Popona Hanma Peña de la Pe, para que estemos al servicio, seamos verdaderamente entonces guías y líderes, como Dios quiere, de nuestro pueblo y de nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.